Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en este verano 2023, disfrutando de una programación especial que venimos haciendo con los diferentes shows, con los diferentes eventos, con la fiesta de las termas. Vamos a estar en esta circunstancia que se llevó a cabo en la primera quincena del mes de enero. Una fiesta realmente fantástica, con dos noches maravillosas que se llevaron a cabo allí en el predio termal de la localidad de Bernardo La Rode. Y vamos a estar con cada uno de los artistas que desfilaron cada una de las noches. Hoy vamos a estar con la primera noche, la del viernes, que realmente tuvo artistas de primer nivel, como Destino San Javier, como Síguelo, como Los Caldenes, que estuvieron allí, además de la Escuela de Danza Municipal. Y vamos a estar también escuchando al intendente José Luis Galotti, que se mostró muy feliz por la fiesta que se estaba desarrollando, una fiesta provincial que viene creciendo año tras año. Vamos a comenzar entonces con lo que fue la presentación de la Escuela de Danzas Municipal. Aquí la escuchamos. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dejaron ni siquiera. Cada jueves en la plaza siente que se va a romper, compañeras que la abrazan no la dejarán caer. Los están buscando y que no piensan ceder. Soñará con su regreso y el de los otros también. Esta abuela sin receso se encontró ya más de 100. Abuela, pañuelo blanco, que quede siempre tu fe. Lento pero firme el tranco, la esperanza sigue en pie. También hablando de grandes artistas, no podemos soslayar lo que fue la presentación de los Campedrinos, estos muchachos que vienen realmente allí de la barda del Paraná, desde San Pedro y Campana, son los artistas, por eso se llaman los Campedrinos, trayendo su música, trayendo su folclore, su alegría. Aquí tenemos parte del show que presentaron. Bernardo La Rode y toda la zona recibe con un fuerte aplauso a los Campedrinos.
si te di amor, no sé si te di confianza. Por eso es que vida mía, hoy te pido la revancha. Quisiera volverte a ver, tenerte al lado mío, mirarte fijo a los ojos y que me ayude Cupido. No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que vida mía, te pido la revancha. ¡Ay! Esperar a tener una respuesta, solo dan una señal a esta sencilla propuesta. Recuerdo verte bailar, tu cabello ondulado, me voy quedando sin aire si no te siento a mi lado. Vuelva a ver y te crucé en estos días, o puede que de una vez se me ilumine la vida. No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que vida mía, te pido la revancha. Gracias a todos. Bendiciones. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Chao. Canta.
para Campedrino, que han estado esta noche en esta tercera edición de la fiesta provincial Termas de la Rueda de Campedrino. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro programa. Pintá, dibujá, creá, recortá, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería, fotocopias en blanco y negro y en colores, pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Castaños Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaños Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaños Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra. Contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos. Rodamientos. Línea completa de correas trapezoidales. Bombas de agua y combustible. Lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota. Baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154. Realicó. Hay estilos que solo son para elegidos. Taller, indumentaria masculina y algo más. Taller con franquicia de Taberniti. No End. M51, Wrangler, Bucura. Para niños, exclusividad de Paul Carty. Y para niñas, 47 Street. Taller para clientes exigentes. En Mitre 466 de Rancul. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente. Para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. Yeah.
Seguimos acompañándolos en esta edición especial de Nuestro Tiempo de Verano y en este caso para comentarles que realmente en la primera noche hubo más de 3.000 personas, viernes por la noche, la verdad que acompañó el clima y además las instalaciones del predio allí del complejo termal se dieron desde el municipio y fueron acondicionadas para que no solamente fuera esa noche la gente, sino que se quedara todo el fin de semana. Había carpas, había gente que había ido con casillas. La verdad que ha sido algo muy, pero muy lindo lo que se ha disfrutado. Y pudieron disfrutar también de artistas nuestros, pampeanos, que vienen en permanente crecimiento. Ya son artistas nacionales desde hace tiempo. Como es Los Caldenes, aquí los tenemos. Para hacer un festival en una noche inolvidable, aquí están Los Caldenes. We'll be right back.
esta canción nos acompaña hace mucho tiempo. Y con esto le decimos gracias. Que Dios los bendiga a todos. Feliz 2023 para todos, señores. Gracias. Aguante Argentina, señores. Y esto dice así. No lloró, como me sucede a mí, amaré como amé mi vida. Yo les digo esto, estamos de fiesta en Bernardo Larrudé. El que no se para a bailar es un amargado total. Todo el mundo, arriba, 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 arriba. Sí, señor, todo el mundo, que se vea. Vamos, vamos, vamos.
Caldenes, en la capital del termalismo. A Caldenes le pedimos un minuto porque José Luis Galotti, el intendente, quiere una instantánea de este momento tan especial para esta tercera edición. Que pide el público. Hinchas de Boca por acá. ¿Y los hinchas de River? ¿Dónde está la gente que está de fiesta esta noche? Todo el mundo parado. Venga, arriba, 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 arriba. Todo el mundo. El que nos salta es un francés. Es un francés. ¡Vamos! Oh,
aplauso para los Caldenes. Decíamos que el intendente José Luis Galotti estaba muy contento, que estaba muy feliz, muy agradecido por la presencia del público y por la noche que se presentaba. Y aquí tenemos la palabra precisamente del intendente local. Bienvenidos a la tercera edición Fiestas Termas de la Rueda. Lo mío va a ser breve. Al ver tanta gente, tanto público, es algo que se había perdido en la Rueda, la fiesta de las termas. Hoy logramos tener un marco de público impresionante. Así que bueno, con distintos espectáculos, lo mío un agradecimiento. Hoy va a ser breve, mañana voy a hablar de vuelta. Hola. Agradecer a todas las instituciones que estuvieron presentes. Agradecer a la gente que colaboró, porque la verdad que esto no lo hago yo solo. Esto lo hacemos entre todos. Esto es una fiesta que se logra con todos ustedes. Con el apoyo que sigo recibiendo, con la gente que labura día a día, la gente municipal, la gente de cultura. Y un agradecimiento especial a mi familia, que me sigue. La verdad que aguanta mi locura todos los días, porque soy una persona de mucho compromiso. Esto no es algo simple para hacerlo. Y nosotros logramos que hoy fuera una fiesta. Nosotros tenemos nuestras termas. ¿Y por qué no tener nuestra fiesta, no? Se logró provincializarla. Esta es la tercera fiesta. Esta es la octava que hacemos nosotros, me parece. Todos los años tratamos de traer grupos de nombre para que la gente pueda disfrutar. Así que bueno, gente, qué más que decirle, agradecerles a todos. Agradecerle al gobierno de la provincia, que siempre está presente, que cada llamado es atendido y la verdad que me solucionan los problemas, porque tenemos un buen trato y son las ganas que me dan de seguir trabajando, porque recibo apoyo, el apoyo diario de todos los días. Hoy tenemos una ambulancia de afuera con dos enfermeros, la policía, la seguridad, para lograr que este evento sea posible, para que ustedes disfruten, para que la gente pueda disfrutar día a día de este evento. Agradecer a las autoridades provinciales que lo han acompañado hoy, mis amigas, porque son mis amigas, no son autoridades, son mis amigas, tanto Lili Caimari, diputada provincial, como Karina Pereira, también diputada provincial. Y son del PJ, y yo soy radical. Y mire qué acompañamiento tengo. A Juan Cruz Barton, un intendente vecino, mi amigo, que también se hizo presente hoy para estar acompañándome. Al director de educación, que estuvo y se fue, se retiró. Yo me había olvidado de agradecer a todos. Yo veo la gente que trabajó a diario. La gente de la entrada, que no puede disfrutar tanto, Ricardo, que está en la entrada, no puede disfrutar del espectáculo. La gente de la cantina, que está trabajando y no puede mirar un espectáculo. Yo sí lo miro. Ellos no lo pueden mirar. Así que bueno, siempre digo lo mismo. Hay un don. Hay que le dio el don para jugar al fútbol. Hay que le dio el don para otras cosas, para cantar. Yo no tengo el don de hablar por un micrófono, pero sí tengo el don de estar al lado de la gente. Voy a seguir estando al lado de la gente todas las veces que sea necesario, porque es la que me acompaña todos los días, y hoy lo veo presente. Así que bueno, muy agradecido a todos. Estefanía, donde va a pasar los agradecimientos a todos, pero yo la verdad que estoy bastante emocionado, y bueno,
agradecerle a todos los artistas que estuvieron, a los campedrinos, a los caldenes. Vamos a tener a destino San Javier ahora, en breves. A los chicos de Síguenlo. Mañana tenemos una grilla importante, como la de Mayo Lave, como la de Gato Peter, Ramonda, bueno, tenemos una del Tanito, así que bueno, esperarlos mañana también para que sigan poder disfrutar de esta fiesta que es hermosa. Así que nada, gracias, ustedes son parte de esto, voy a seguir trabajando para que esto pueda seguir creciendo día a día. Muchas gracias. Después del agradecimiento del intendente, después de las palabras de presentación y de expresar su alegría, vino un grupo realmente maravilloso que brindó un gran show, que en un momento se bajó del escenario y permitió a la gente tenerlos así cerquita, entre ellos, entre las gradas, entre las sillas. Estamos hablando de Destino San Javier, que vienen con una historia ya también sobre sus espaldas por parte de algunos, de los padres de algunos de los integrantes que eran el trío San Javier. Aquí está, Destino San Javier, presentando este gran show en la fiesta de las termas. Poder cantar juntos. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Feliz año para todos. ¿Cantamos juntos? Quiero yo encender
que te quiero. Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños en lo verdadero, dulce aroma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Fuerte el aplauso para usted, muchas gracias. Gracias por acompañarnos de esta manera. A modo de himno, queremos escucharlos a todos cantar esto que dice. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. Solamente ustedes dicen. No sé si ya no. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar? ¿De qué? Eso es. No sé para qué volviste. Es mejor no hablar. Todo el mundo dice: qué pena me da saber que al final ese amor no me dará. Solamente ustedes dicen: solo una que se anima a subir al escenario a bailar. A ver, a ver, a ver, véngale. Si pasa por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde Puerto.
despedazaste. Si te idolatraba, ya el mundo te olvidé. Desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste prende mi alma perdura. Señoras y señores, la expresión máxima de la chacarera. Quiero escuchar a todos esto que dice. Cuando en el pecho se siente, ¡hey! No es algo que se ha de usar, o no te sirva y nada más. Arriba, 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 vamos, vamos. Así es como se da en la amistad, mis paisanos. Sus manos son pan, cacho y mate cebado. En la flor de la humildad suena su rancho. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro programa. Ferretería San José, repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Uvita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. En Realicó, los residuos urbanos generan recursos. Para que esto suceda, la mejor logística comienza con usted. Colóquelos en bolsas diferentes. En una, los restos vegetales y de alimentos o residuos húmedos. En otra, los papeles, cartones, vidrios, plásticos, envases o residuos inorgánicos. Luego, dispóngalos al recolector en las últimas horas del día. Copagua, una cooperativa con compromiso ambiental. Desde 1973, estamos
Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Una alimentación sana y saludable se basa en el consumo diario de frutas y verduras de calidad. Verdulería La Familia. Nos preocupamos por brindarle a nuestros clientes variedad, buen precio, atención y excelentes productos. Verdulería La Familia. Calidad en postres vegetales. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Supermercado Sonia, en Realicó y Cuenca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. Encontrarte con tu propio estilo es una decisión personal. Equality, moda joven para varones con las marcas más reconocidas en pantalones de vestir, jeans, chombas, camisas, mallas y accesorios. Midway, Polo Club, La Rambla. Búscanos en Facebook o Instagram como Equality Indumentaria. Equality, el estilo que estás buscando. En Canalejas 1543. De paz,
Seguimos acompañándolos y el momento de la alegría, el momento del cuarteto, de la música de Córdoba llegó a través de una banda joven, como es de aquí, del sur de Córdoba. Síguelo. Cintura, porque vos sos mi caramelo esta noche. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretenda quedarme, me da un poco de ansiedad.
Y es que en la vida todo se puede, que esté bien o esté mal. Pero puede vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor a caramelo, o nos dejamos llevar. Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, oh. Thank you.
me hace mis ojos, y cuánto lo siento, y cuánto lo siento. No sé qué hice mal, no voy a minimizarlo, yo no quiero hablar en un momento. Y toma tu respiro, piensa bien las cosas, y no me mandes ni un al infierno. Yo no estoy pensando, el eso está más claro, y no hay quien tape el tonto con un dedo. Pero ellos exageran, mienten, envenenan, y todo lo que tú y yo vivimos. ¡Cómo! La teoría se puso, mira, me tiene cansado. Es aquel descarabasado en sus propios pecados. Me perdí en el camino y sé que te hice daño. ¡Suscríbete!
de que nadie les echó. Te felicito, que bien actúas. Mi tesoro, me cabe duda, por tu papel continúa. De que nadie les echó. Te felicito, que bien actúas. Eso, bailarines. Seguimos, ahora vamos a bailar. We'll be right back.